Consejo de Gobierno, señorías. Empiezo por el final, señor Pujante. Yo le invito a que, a través de cualquier iniciativa, bien por proposición no de ley, bien por pregunta oral o por interpelación, estoy convencido que el señor vicepresidente estará encantado de atender a sus peticiones. Y continúo por el principio. El estilo, sin duda, y la elegancia, señor Navarro, es resumir este proyecto de ley en que vamos a trincarle parte de la paga extra a los empleados públicos. Ese es, sin duda, el estilo y la elegancia que se echa en falta esta tarde aquí. Señorías, terminaba mi intervención de la semana pasada, donde ya se dirimieron sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de ley que nos ocupa, hablando de diálogo de besugos o de sordos, diremos esta tarde diálogo de sordos. Y eso es lo que se ha vuelto a producir durante todo el día de hoy y también, como no, esta tarde y en las propias intervenciones de la oposición con respecto a esta ley. Ustedes diciendo otro día más, una vez más, hablaba el señor Navarro hace un momento de cansera, bien, ustedes con la cansera de que hay que gastar más, recortar menos, a la vez cumplir el objetivo de déficit, a la vez tener menos deuda. Y nosotros diciéndole que eso es materialmente imposible, que hay que ajustar nuestro nivel de gastos al de ingresos que tenemos, que es el que es, millón arriba o millón abajo, señor Navarro. Millón arriba o millón abajo. No cientos de millones arriba o cientos de millones abajo, ni siquiera decenas de millones arriba ni decenas de millones abajo. Millón arriba, millón abajo. Ese es el nivel, la capacidad de ingreso que tenemos. Eso que lo entiende perfectamente el señor Pujante y lo reconoce día tras día que sube aquí, que hay una capacidad mínima de actuación, pues a ustedes no se les mete la cabeza o, desde luego, no quieren que todas sus mareas de distintos colorines entiendan que es que la capacidad que tenemos es la que es, la capacidad de ingresos que tenemos es la que es. Y no voy a hacerle las cuentas otra vez porque, insisto, eso, como usted dice, es una cansera. Saben ustedes que en puridad y como se señala en la exposición de motivos, como se señala en el título, como se señala en la disposición única de la ley que traemos, solo aprobamos esta tarde, que en el mes de diciembre, del 1 al 31, no se devenguen para todos los servidores públicos regionales los complementos autonómicos del específico y de la productividad semestral de la paga extra de junio de 2014. Esta idea, que está meridianamente clara, tanto, insisto, tanto en el título como en la disposición única, como en la exposición de motivos, que ustedes incluso han utilizado como argumento a lo largo de sus intervenciones, repito, que desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, ambos inclusive, no se devenguen las cantidades que componen esos conceptos retributivos, esa idea que digo está meridianamente clara, creo, señor presidente, que debe recogerse de una forma expresa y precisa en la norma, lo que le comunico a los efectos oportunos. El resto de meses hasta mayo viene regulado en la ley de presupuestos que se encuentra, como saben, en tramitación. Por lo tanto, considero conveniente, señorías, aclarar, puesto que algunas informaciones yerran en su contenido y puesto que algunas manifestaciones de la oposición, del Grupo Socialista en concreto, yerran también en ese contenido, que ahora no se está privando a los servidores públicos de la paga extra del verano de 2014. Recuerden, además, que los que menos ganen, que los que ganen menos de una cierta cantidad, no verán disminuidos sus ingresos, sino que de unos complementos, señorías, de unos complementos que el Partido Popular puso en su día para los trabajadores del sector público, en la época de vacas gordas, en la época donde aquí se crecía por el resto, por encima del resto de comunidades autónomas, y que ahora de manera coyuntural y de manera puntual le retiramos, en una época de graves dificultades económicas para el Gobierno de la Región de Murcia, tanto por la disminución brutal de los ingresos como por el compromiso del presidente Valcárcel
de mantener como sea, a una costa del déficit y de la deuda, los servicios públicos esenciales. No es, como dije la semana pasada, una medida que nos guste. No les gusta, por supuesto, como han dejado claro a los diputados de la izquierda, pero tampoco nos gustan a los diputados del Partido Popular. No nos gusta. No es una medida que nos gustaría tomar, que nos gusta tomar. Si nos gustó en su momento y si aplaudimos todos cuando se pusieron estos complementos a los trabajadores de la comunidad autónoma, insisto, no nos gusta quitárselos ni siquiera puntualmente. Se les pusieron entonces reconociendo un trabajo y porque se podía, ahora no se puede, y se les reconoce hoy, y les reconocemos hoy el esfuerzo de que tengan que prescindir de manera puntual de esos complementos. Pero también les digo una cosa, la nómina de cada empleado público regional será en julio del 2014 la misma que si fueran empleados de la Administración General del Estado, la misma que van a cobrar sus compañeros que dependen del Gobierno central. Los profesores, los maestros, los médicos, los enfermeros cobrarán en junio en la región de Murcia lo que cobrarían si siguieran perteneciendo al Ministerio de Educación unos o al Insalud o al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria los otros. Lo mismo. Les digo más, con toda seguridad, cobrarán más que en el caso que les acabo de explicar y solo habría que comparar una nómina de los profesionales de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde no están transferidas las competencias en educación ni en sanidad, para comprobar lo que les he dicho. Les repito que no es una medida que nos guste, pero es una medida que por responsabilidad tenemos que adoptar. Y esa responsabilidad, señora García Retegui, es una responsabilidad recíproca del Gobierno de España y del Gobierno de la región de Murcia. Nosotros tenemos que poner los medios para intentar cumplir el déficit que se nos marcó como objetivo por parte del Estado y ellos, y no es poco, señorías, se comprometen a que la comunidad autónoma, no esta, sino a que todas las comunidades autónomas no caigan, a que todas las comunidades autónomas puedan hacer frente a sus compromisos financieros y a sus compromisos comerciales. Es, por tanto, una responsabilidad de ida y vuelta. Nosotros estamos por intentar, al menos, con todos nuestros medios, cumplir con nuestros compromisos. Decía esta mañana, y termino, la portavoz del Grupo Socialista que el Gobierno de Rajoy era el que peor se había portado con la región de Murcia. Viniendo de un partido que nos ha negado la actualización de la población desde el año 2004 hasta el 2009, que nos ha dejado una financiación de menos de 250 millones por debajo de la media todos los años, o que nos bloqueó la capacidad de endeudamiento durante dos años, suena un poco extraño, pero más extraño es si se tiene en cuenta que el Fondo de Liquidez Autonómica y el Plan de Pago a Proveedores, que ha puesto en marcha el presidente Rajoy, 100.000 millones de euros en dos años, está permitiendo a las comunidades autónomas y a las empresas prestadoras de servicios en estas comunidades autónomas subsistir y salvar más de medio millón de empleos. Este Gobierno, que tan mal se porta con la región de Murcia, es el que está evitando la quiebra del sistema de todas las regiones, de la región de Murcia y la de Andalucía, con ese trinque doble, porque doble es la medida que en junio y en diciembre la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde no se va a pagar, señor Pujante, esos complementos autonómicos, junio y diciembre, durante tres años seguidos, en esa comunidad autónoma no se han pagado estos complementos. Creo, señorías, que debe ponerse, y termino, señor presidente, la misma vara de medir para todos y en todos los casos. Muchas gracias. Señorías, vamos a someter a votación.